Mi comentario sobre la crisis, la portentosa, la obesa crisis desatada el día de hoy, pero que es la acumulación de crisis crónicas diversas al final de este podcast. Empezamos con la encuesta que publicó el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, en el diario La República. El señor Castillo, el presidente de la República, aumenta su desaprobación un punto y medio, pasa de 60 a 61.5%. 61.5% de los peruanos encuestados, es encuesta de nivel nacional, urbano, rural. El 61.5% de los peruanos encuestados por el IEP dice que Castillo lo está haciendo muy mal, desaprobado. El 28.9% dice que lo está haciendo bien. 28.9% versus 61.5%. Eso se llama pérdida de legitimidad social. Eso sucede cuando los problemas minan a un gobierno, roen a un gobierno y lo convierten en esta suerte de, en fin, minusválido, que va perdiendo masa muscular crecientemente y que tiende a parecerse cada vez más a un esqueleto, ¿no? Es una especie de anorexia política la que padece el gobierno de Castillo. Se adelgaza involuntariamente porque la gente se va y se va y se va. Huye de esta sombra de gobierno. Huye de este olor a anarquía. Huye de esta sensación de derrota, de pérdida. Claro que no están bien los que esperan suceder a Castillo, porque otra encuesta, la misma encuesta, pero de otro lado, del IEP, también publicada en el diario La República, dice cosas terribles sobre, por ejemplo, César Acuña, que tiene el 71% de desaprobación. 7-1. O López Aliaga, que tiene el 64%. O la indescriptible, inmortal, la eterna Keiko Fujimori, que tiene una pornocifra, tiene el 69% de desaprobación. Y estás siempre instalada en una desaprobación de esa naturaleza, ¿no? Descartada siempre. Y siempre tenaz, y siempre insistente. Es un coronavirus. Siguen los destapes mugrientos en relación al gobierno del señor Castillo. El programa Panorama, el día de ayer, ha propalado un reportaje de lo más decidor, de lo más significativo en relación a este tema, el tema de la corrupción enquistada en el gobierno. Resulta que la señorita Patricia Sobero Niño, proveedora del Estado, proveedora específica del sector Mininter, Ministerio del Interior, y proveedora además cuestionadísima, tiene un expediente en la Fiscalía,
¿Ha visitado Palacio el 27, el 29, el 30 y el 31 de agosto del 2021? También el 1 de septiembre, también el 1 de septiembre del año pasado, ¿no? Lo curioso es que el 31 de agosto, según el informe de Panorama, que reseña también el diario La República, el 31 de agosto, la señorita Patricia Sobero Niño llegó a las 6 y 20 de la mañana a Palacio. 6 y 20, vaya, qué madrugadora. Y se fue, según el reporte, según el registro de entradas y salidas de Palacio, llegó a las 6 y 20 y se fue a las 11:58 de la noche. Estuvo ahí todo el día. ¿Qué hizo? ¿Con quiénes se vio? ¿Cuántas horas vio al presidente? ¿Qué conversó? El problema con las visitas de Sobero, dice el diario La República, reseñando el informe de Panorama, es que ella es una conocida lobista, una proveedora de la Policía Nacional del Perú, investigada por presuntamente integrar una red de corrupción al interior de la policía abocada a compras ilícitas. La pesquisa del fiscal Reinaldo Avia implica al coronel Percy Tenorio y otros seis colegas suyos como presuntos receptores de coimas en la PNP, cuando esta institución adquiría productos, mascarillas, alcohol, guantes y otros artículos de protección para la prevención del COVID-19. La adjudicación había ascendido a 13 millones de soles. El testimonio de un colaborador eficaz señaló que la coima pagada a los policías inmersos asciende o ascendería, porque todo es presunción todavía, a 1.060.000 soles. Y esta señorita, en fin, es la nueva Karenin López. Karenin López. Y claro, estas son las cosas que apestan, estas son las cosas que hieden, y estas son las cosas que, acumulándose, se están convirtiendo en la muerte de este gobierno, en la muerte moral de este gobierno. Porque esto es de lo más raro, ¿eh? Esto es de lo más raro. Como es raro que el secretario del despacho presidencial, el señor Carlos Jaico, secretario del despacho presidencial, se reúna con el representante de Repsol en la Embajada de España después de lo sucedido con el vertido de petróleo, ¿no? De crudo, en nuestros mares. Ya casi digo en plural, porque es tal la extensión del daño que es, de verdad, da ganas de hablar de mares, de playas, por lo menos. 24 playas comprometidas, 24 playas comprometidas. ¿Por qué se reúne el presidente, perdón, el secretario de Palacio, el secretario del despacho presidencial, el secretario de Castillo, con el jefe de Repsol? Y claro, después vienen los rumores, ¿no? Reuniones sucias, clandestinas, porque esto no se supo por Palacio, no es que Palacio dijera. Nuestro secretario del despacho presidencial se ha reunido con el representante de Repsol. No, no, ha sido Latina, el Canal 2, el que descubrió esto. Y claro, después de esto, después del impacto de la revelación, entonces viene la dación de una norma, de una ley, o perdón, de una medida, que dice Repsol suspendida, todas las actividades de Repsol, lo cual es absurdo, ¿no? Porque Repsol nos provee alrededor del 40% del petróleo que consumimos. O sea, no se trata de cerrar Repsol, se trata de castigar a Repsol, se trata de obligar a Repsol, jalada de la nuca y de la oreja, a que pague lo que debe. Pero cerrar Repsol, suspender Repsol, es absurdo, pero claro, se toma esa medida para aparentar independencia después de la sospechosa y cochina reunión clandestina entre el secretario del despacho presidencial, el señor Jaico, y el representante de Repsol en la Embajada de España. ¿Qué trataron ahí?
No lo sé. Para compensar, ahora suspenden todas las actividades de Repsol. Con lo cual, claro, están comprometiendo el abastecimiento de gasolina. Así de claro. Vamos a ver cómo solucionan esto, cómo enfrentan esto o cómo desmontan este nuevo desatino mañana o pasado mañana con un decreto de urgencia así subrepticio, por lo bajo, solapa. Claro, este Repsol tiene todas las de ganar en una protesta si es que quiere protestar. Perú fue el país más demandado del mundo ante el CIADE en el año 2021. Lo dice el diario Gestión. O sea, de las 86 demandas presentadas ante el CIADE, ¿qué es el CIADE? El CIADE es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es una entidad del Banco Mundial, ¿no? O sea, una empresa tiene una queja ante un Estado y se va al CIADE, que es una agencia del Banco Mundial, tiene jurisdicción mundial y sus alegatos son, perdóname, sus medidas, sus sentencias son inapelables y se cumplen. Porque si no, entran las penalidades de la Organización Mundial de Comercio y de los que cortan el jamón en todas partes. Bueno, de las 86 demandas presentadas ante el CIADI el año 2021 a nivel mundial, 9 son de Perú, más del 10%. España tiene 7, Egipto 4, Estados Unidos 3, Guatemala 3, Congo 3, Serbia 3, Mali 2, Turquía 2, Ucrania 3, Costa Rica 2 y después ya siguen 1, 1, 1, un montón de países. Pero el Perú tiene 9. Tiene 9. Es una demostración clarísima de lo poco que manejamos la jurisdicción internacional, el derecho internacional, en fin, la conveniencia de armar o no expedientes a empresas, digamos, expedientes bien formulados, ¿no? Que sean, digamos, incontestables. Somos débiles, somos frágiles, somos pleitistas y generalmente perdemos. El problema es que perdemos. El 90% de los casos los perdemos. Y claro, si hacemos cosas como lo que acabamos de hacer con Repsol, primero conversamos y después, cuando nos sorprenden en la conversa, entonces ahí, suspensión completa. Y claro, Repsol se ha lanzado con un comunicado en donde dice que es una medida desproporcionada. Y fatalmente tiene razón. Jaime Bailey ha publicado hoy día una de sus columnas más divertidas, confesionales, interesantes y devastadoras consigo mismo. Mi pasado criminal se llama. Y cuenta cómo es que una vez, cuando era joven, bueno, tenía creo que 21, 22 años y ya era una estrella de la tele, entró en una tienda por departamentos en Miami y decidió robarse 4 corbatas. Se compró creo 8, pero robó 4. Metió 4. Y fue perseguido por 2 agentes que lo tomaron detenido y lo llevaron al precinto policial en Miami. Y además todo el asunto se derivó en un atestado oficial y una multa poderosa impuesta por un juez. No hubo cárcel, pero hubo multa. Y por supuesto hubo perdón de rodillas por parte de Jaime Bailey. El asunto es que eso determinó que él perdiera un contrato en Univision. Univision lo estaba contratando por 4 millones de dólares por 3 años, un hipercontrato para un latino, y para un latino tan joven además. Y resulta que Univision investigó y encontró el pasado criminal de Jaime Bailey y le dijo, ya no firmo. Y él ya se había despedido de CBS en español y entonces se quedó sin trabajo. Y dice, claro, fueron las corbatas más caras de mi vida. Me costaron 4 millones de dólares. Univision
Le dijo su gerente, Univisión no contrata a personas con un récord criminal. Caray, caray, qué drásticos en Univisión. Bueno, Univisión despidió al periodista Fernando Rincón, según la revista People en español, por haber agredido físicamente a Carmen Dominici, su esposa, quien lo denunció por violencia física durante una fiesta en República Dominicana, la fiesta del casamiento de un amigo, de una amiga de la pareja. En fin, eso lo publicó la revista People en español. Vayamos al partido político magisterial. El partido político magisterial, como ustedes saben, era la gran idea de Pedro Castillo, el presidente de la República, y también dirigente sindical latente, de modo permanente, la gran idea de tener su propio partido, ¿no? Si Perú Libre me tiraniza, me somete, me chantajea, yo quiero tener mi propio partido para librarme de Perú Libre. Pero en fin, era una idea no inmediata, sino a futuro. Y claro, su primera prueba de fuego iba a ser precisamente las próximas elecciones. Iban a ser precisamente las próximas elecciones, las regionales y municipales de octubre. Pero resulta que el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho al partido magisterial, político magisterial, fuera, te quedas fuera. Chao, out, out. ¿Por qué? Porque no han cumplido con los requisitos. No han cumplido con todos los requisitos que el Jurado Nacional exige. Y no me digan que el Jurado Nacional tiene cosas contra Castillo, porque el Jurado Nacional fue la institución digna y honrada que dijo Castillo ganó las elecciones. Ahora le dice a su partido, no, no entres. El partido ha presionado, ha presentado una demanda, una apelación, el personero ha ido ahí medio a gritonear. El jurado le ha dicho, grita lo que quieras, no entras. Tus requisitos no se han cumplido. Los requisitos que te pedimos no se han cumplido. Y cuando los has querido cumplir, los has cumplido fuera de fecha. Así que estás out. Y eso, claro, ha desatado una gran desazón en el señor Castillo y en todos los dirigentes del FENATEP, que algunos de ellos ahora ya son prefectos, están a la espera, ¿no?, de lucirse por primera vez como dirigentes políticos. Perdón. A mí me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia. No porque tenga odio contra el partido político y magisterial, sino porque me parece un despropósito de naturaleza nepótica, ¿no? Tramposa, que el presidente de la República esté creando su partido a partir de Palacio de Gobierno, empujando ahí, con sus personeros y con sus profesores, algunos de ellos prefectos ya, muchos de ellos funcionarios de diversos ministerios, empujando para crear su propia plataforma política, a ver si, en fin, encuentra ahí un piso, un territorio, un coto. No me gusta, ¿no? Suena feo. Si lo hubiera creado antes y con él hubiese postulado y con él hubiese ganado, o en fin, ¿quién lo podría discutir? Pero suena tramposo. Me suena tramposo. El procurador anticorrupción Javier Pacheco ha dicho algo que a mí me ha dejado estupefacto y lo ha dicho ante el diario Gestión. El Estado está litigando en este momento la defensa del Estado, o sea, el procurador está litigando en 52.913 casos de corrupción. Repito, 52.913 casos de corrupción. Las modalidades más usadas
en este empeño imaginativo y talentoso peruanísimo de la corrupción son el ofrecimiento y pago de coimas a funcionarios, apropiación ilícita de los bienes del Estado, compras irregulares de bienes y servicios, adjudicación de obras a la mala, o sea, vía sobreprevio. ¿Les suena? A mí me suena, ¿no? Suena, suena. Huele a actualidad. Huele a actualidad, huele a visitantes de palacio. Bueno, huele a vieja república también, ¿ah? ¿Eh? Huele a Alan García, huele a Kuczynski, huele a... Uf. Huele a bicentenario. Huele a 200 años, huele a república aristocrática. Huele a Echenique, huele a Pierola, huele a Guano. Es un viejo olor, renovado ahora por el olor telúrico y campesino que viene de Cajamarca. Qué bien, qué bien. El Congreso, ese Congreso repudiado por el 68% de los peruanos según las encuestas, repudiado enérgicamente, quiere más poder, cada día más poder, cada día más poder. Y entonces ahí ha presentado varios proyectos. El diario La República consigna tres de ellos que me parecen importantes. Adrianita Tudela, de Avanza País, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que declara a Indecopi como organismo constitucionalmente autónomo, donde el Congreso puede remover a sus integrantes por falta grave, y la Comisión de Constitución añade que además tendrá el poder de ratificarlos o no. O sea, el Congreso se hace dueño de Indecopi. Buenaza, ¿eh? Qué bien, señorita Tudela. Qué buena. Acertado usted. El obispo está de fiesta si esto sigue así. Imagínense, imagínense. José Elías Ábalos, de Podemos Perú, el partido de las universidades de fachada de cartón, el partido de Pepito Luna, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 118 y 172 de la Constitución. Detrás de eso está algo muy sencillo. Los nombramientos que haga el presidente de embajadores, ministros plenipotenciarios y ascensos de Fuerzas Armadas requieren ratificación del Congreso. O sea que el presidente ya no puede nombrar embajadores, ratificar ascensos, confirmar, nada, nada. El Congreso repudiado adquiere más poder, quiere más poder. Todo el poder al Congreso. De igual modo que Lenin dijo, todo el poder a los soviets. Todo el poder al Congreso de la señorita Tudela. ¿Cómo no? Y el señor Héctor Acuña, del partido Alianza por el Progreso, el partido de Acuña, el partido de Plata como Cancha, ha presentado una ley de reforma constitucional que otorga independencia a los procuradores y crea la Procuraduría General como organismo constitucionalmente autónomo. Pero el Congreso elige al Procurador General con voto a favor de 2/3 del número legal. O sea, como en México, ¿no? Procurador General, pero el Congreso lo elige. ¿Se imaginan a quién elegiría este Congreso? De los López Aliaga, de la bancada fujimorista, de Podemos, de Avanza País. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el problema, ¿no? El problema, tenemos un gobierno malo, un ejecutivo malo, desastroso en muchos aspectos, y tenemos un Congreso de esta índole. Y entonces, claro, la gente se siente aturdida, huérfana. ¿Dónde voy? ¿Qué elijo? ¿De qué azotea me tiro? En fin. Y ahora, hablar de la crisis, ¿no? La crisis casi terminal en la que estamos. Vamos a hablar de la crisis. Empecemos por esta encuesta que hizo Ipsos para Lampadia, y que es de fecha 27 de enero.
El 63% de los peruanos no cree que Pedro Castillo diga la verdad. En resumen, el 63% de los peruanos cree que Castillo miente. Yo me incluyo, por si acaso. Por si acaso. Y eso es lo que yo decía hace poco, ¿no? En este modesto podcast. Cuando uno pierde la legitimidad, cuando uno pierde la credibilidad, cuando uno masacra su reputación, cuando uno destroza su figura, entonces, claro, no queda nada. Queda una sombra, queda un retazo, queda un escombro. Y eso es lo que es Castillo en este momento. El domingo, ayer, Rosa María Palacios escribió una nota de la cual voy a hacer solo una cita. Es tan feroz que no necesito otra. Rosa María Palacios en La República, en una nota que se llama Crisis Perpetua y Múltiple, me parece bien el titular, Crisis Perpetua y Múltiple, escribe: el presidente se ha rodeado de personas de su nivel. Están como él aprendiendo. El problema es que no están aprendiendo a gobernar, sino a robar. ¿Suscribe usted estas palabras? Yo sí. Yo sí. Ahora sí. Ahora sí. La República publicó una entrevista a Avelino Guillén, el ex ministro del Interior, donde el señor Guillén, en fin, cuenta que, y lo cuenta desde dentro, lo cuenta como protagonista, no lo cuenta como observador distante, como cronista que mira por la ventana o alta, no, como testigo y protagonista. El gobierno está a la deriva. Dice además que hay un gabinete en la sombra que responde a otras necesidades, a otras inquietudes, y que el señor Castillo no es confiable, porque dice una cosa ahora y mañana dice otra, y te nombra ministro, pero al día siguiente le ofrece el cargo a otro, o despotrica las espaldas de la gente, y que tiene asesores absolutamente incompetentes, ¿no? Como aquellos que le dijeron, anda con la CNN, anda con la CNN, para quedar como un trapeador, después de ser usado, claro, no como un trapeador colgado en la ferretería, sino después de ser usado. Tremenda la revelación de Guillén, porque ni siquiera es una revelación rencorosa, ¿no? No es de un resentido que tuvo que salir, es un hombre decente, dolido por la ingratitud y dolido por el irrespeto y dolido por la hipocresía notoria, mayúscula, del presidente, ¿no? Que le prometió apoyo, le prometió respaldo a la hora de nombramientos, a la hora de hacer ajustes en la policía. Vivimos en una ciudad criminal, asesina, violenta, invivible, y el presidente permite que un canalla con uniforme, con galones, que se dice jefe de la policía, desmantele a la DIVIAC, desmantele a la DINANDRO, haga lo que quiera con la policía, y que algunos otros trafiquen con los ascensos, como ha denunciado un jefe policial, un alto jefe policial, que fue destituido. $25.000 si quieres ser general, 5.000 soles si quieres cambiar de destino por los destinos más suculentos, más rentables. Todo esto en medio de una crisis de seguridad espantosa. Y en medio de esa crisis, el señor Guillén, persona decente, que se enfrentó a un auténtico rufián uniformado, sale porque el presidente prefiere al rufián. Ajá, bueno. Por eso es que en La República, un diario, digamos, hasta ahora, comprensivo con el Ejecutivo, porque así lo ha sido, ha publicado el día
de hoy un artículo que se llama un editorial, perdón, un editorial que es el punto de vista institucional del periódico, un editorial titulado Punto de Quiebre, donde dice, bueno, todos esos conjuros no bastaron en el caso de Guillén. Se desoyó la voz del ministro, se ninguneó su reclamo, no se tocó al causante de la denuncia. Guillén no solo presentó su renuncia, reveló todos los entredolones de la gestión presidencial, desnudando la precariedad de su entorno, la pobreza intelectual en la que se desenvuelve, la falta de atención a los asuntos de Estado y ese gusto particular por vivir al filo de la ilegalidad. La renuncia de Guillén potencialmente no es el fin del gobierno, pero es el punto de quiebre, ese que te hace enrumbar y dar un giro definitivo. Es cuando sabes que es momento de decir basta, hora de ponerle punto final a una historia que de tanto repetirse va convirtiéndose en farsa. Ese punto de vista del Diario de la República. Muy bien, y hoy, como todos saben, Mirta Vázquez se largó, tiró un portazo. La señora, francamente, que había aguantado lo que pocos aguantan, ¿eh? Es decir, a mí me tratan como a la señora Mirta Vázquez y a las 24 horas estoy dando un portazo después de un gran carajo. Pero la señora Mirta Vázquez, estoica, paciente, política, educada digamos, en la resignación de lo que es de la política peruana, toleró casi todo, ¿no? Toleró casi todo. Pero hoy día se mandó con una carta en donde dice cosas como esta, ¿no? Durante este tiempo, varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con clara intención golpista, otros por temas asociados, lamentablemente, a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. Mirta Vázquez, primera ministra, denunciando en su carta de renuncia que hay corrupción en esta administración. Sin embargo, hemos llegado a un momento crítico, dice Mirta Vázquez. La crisis en el sector del Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos viene golpeando y que es momento de abordar y confrontar con firmeza. Por desgracia, añade, por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el interior, y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo. Pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos. ¿Qué duda cabe que las decisiones deben ser oportunas? En ese sentido, pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esta instancia mi rol se ha agotado y que es necesario para su gobierno una recomposición del gabinete. Renuncia irrevocable. Por ello presento ante su despacho mi renuncia irrevocable al cargo. Apenas se enteró, el presidente Castillo mandó un tuit, ¿no? Mandó un mensaje inmediatamente diciendo, he decidido cambiar, he hecho cambiar el gabinete, adelantándose, ¿no? Como diciendo, por si acaso esta se va porque yo he decidido, no, mentira, mentira. Él ha decidido cambiar el gabinete porque su primer ministro le ha dicho, ¿sabes qué? Me tienes hasta acá, chao, ni siquiera yo te puedo aguantar, ni siquiera yo te puedo aguantar. Y para que no digan que es un periodista peruano sesgado, leo partes del despacho del diario El País, lo que el diario El País de España ha publicado en relación a la crisis peruana. Dice, Pedro Castillo vive su momento más difícil desde que llegase a la presidencia, que en su caso no es decir poco. La falta de firmeza del profesor Rural contra la corrupción policial de la que le había alertado en repetidas ocasiones su ministro del Interior, ha provocado una cascada de dimisiones en su gabinete que amenaza con llevárselo a él también por delante. Castillo se encuentra más solo que nunca. La última en presentar su renuncia ha sido su mano derecha, Mirta Vázquez,
se va denunciando que la estructura del Estado permanece secuestrada por elementos incontrolados que torpedean investigaciones por corrupción. El Deep State peruano, la primera ministra, confiaba en llevar a cabo reformas y cambios en la jerarquía para combatir estas mafias enraizadas en el corazón del sistema. Ante la falta de acción del presidente, al que en repetidas ocasiones sus colaboradores le han presentado pruebas de lo que estaba ocurriendo, Vázquez se va del gobierno, lo que supone una nueva remodelación de todo el gabinete, la segunda en apenas 6 meses. El Perú devora ministros y presidentes como ningún otro país en América Latina, pero este caso es extremo, aún dice, para sus estándares normales, ¿no? Para sus estándares habituales. La ola la vio venir Castillo en el horizonte desde la semana pasada, aunque por lo visto no calculó su dimensión. El ministro del Interior, Avelino Guillén, le presentó el viernes su renuncia. La primera ministra trató de mediar. Le dijo a Castillo que lo mejor era mantener a Guillén y jubilar al policía. Ni así actuó el presidente, que confía más en sus asesores que en sus ministros. La consecuencia es que ella también se va y deja al gabinete a merced de una nueva aprobación en el Congreso, la tercera en medio año. El presidente comunicó en Twitter la remodelación del gobierno como si fuera una idea suya. Lo dice El País también. En realidad, la hace obligado. Horas antes, Vázquez había hecho saltar todo por los aires. En ese intervalo de tiempo, el ministro más sólido de ese gobierno, el economista Pedro Franque, anunció en redes sociales que se ponía de parte de los que exigen más contundencia contra la corrupción. Castillo nunca estuvo antes tan aislado. Su supervivencia está en el aire. Y Franque además ha dicho que está absolutamente con el ministro Avelino Guillén. Absolutamente. Deduzco entonces que lo que está anunciando Franque es que también puede irse. Y el dato que yo tengo es que Castillo es tan inconsciente que cuando está hablando con Mirta Vázquez sobre el asunto de la permanencia o no de Avelino Guillén, Mirta Vázquez quería que Avelino Guillén se quedara, Castillo le propuso que el reemplazo de Avelino Guillén podría ser Alfonso Chávarri Estrada, un coronel PNP en retiro, pero cajamarquino, su pata, su amigote. Mirta Vázquez, por supuesto, rechazó el asunto. Por supuesto, se quedó, por enésima vez, estupefacta. Claro, le proponía un cajamarquino, un pata, un amigote, ¿no? Igual que hizo pues con Nadini, ¿no? Con la Dirección Nacional de Inteligencia, en donde está el mayor PNP, José, el mayor en retiro, PNP, Policía Nacional del Perú, José Luis Fernández Latorre, excomisario de Tacabamba. Sí, pues. El problema es que ese señor, según informaciones que me han llegado, estaría ordenando, entre otras cosas, seguimientos adversarios del gobierno. Mucho cuidado. La DIN tiene mucho presupuesto y tiene mucho poder. Mucho cuidado que este señor, que no sirve sino a órdenes de Castillo, salga de cuadro, ¿eh? Se extralimite. No sería extraño. Hoy día estuvieron en Palacio dos servidores seguros del señor Vladimir Cerrón, Kelly Portalatino y Guido Bellido. Han estado en Palacio. ¿Por qué han estado en Palacio? El presidente los puede haber llamado, se presentaron solos y el presidente los... No se sabe, pero han estado ahí. Los dos son adictos a Vladimir Cerrón. Y el rumor, claro, es que como se va Mirta Vázquez, que era la caviar de centro-izquierda, más o menos dudosa, más o menos ambigua, más o menos gris, más o menos civilizada, entonces ahora Vladimir Cerrón está feliz porque le está diciendo a Castillo, a través de sus voceros, aquí estoy yo, acuérdate de mí, aquí está tu partido, el partido que te llevó al poder, aquí está tu programa, el programa por el que te votaron. Claro, si Castillo elige ese camino, será el fin precipitado y probablemente la alegría de muchísimos peruanos, ¿no? Vamos a ver lo que hace el señor Castillo. Por lo pronto, el gran rumor de este momento, a las
9 de la noche con 39 minutos, es que el primer ministro podría ser Hernando Ceballos, el actual ministro de Salud, y por supuesto también muy allegado a Vladimir Cerrón. No está seguro ese dato, pero está el rumor. Bien, ¿qué hacer? ¿Tiene remedio esta situación? ¿Tiene salida? Si vemos así, vemos luz. ¿Con Castillo? Yo cada día veo menos luz y menos posibilidades. Y claro, no estoy con la vacancia perpetrada por un Congreso sin ninguna legitimidad política ni social. No, pero una salida digna, una salida ordenada, una salida patriótica, una salida, digamos, pacífica, sería la renuncia, señor Castillo. Usted ya confesó que no estaba preparado para esto. El problema es que no tiene usted visos de querer estar preparado para nada, ni para esto, ni para nada, excepto para sus citas raras, sus secretos muchas veces malolientes, sus traiciones sucesivas y casi infinitas, perpetradas ante la gente. O sea, usted traiciona a quienes llama, usted traiciona a quienes le sirven, usted traiciona a quienes le entregaron su confianza y le entregaron su trabajo. Usted es especialista en crear un círculo vicioso de asesores paralelos que son en realidad, como dice Avelino Guillén, y como lo había dicho Béjar también al salir, que son el verdadero gobierno. Usted no gobierna con el gabinete. Usted no gobierna oficialmente. Usted tiene un círculo indescifrable de gente interesada, como su exsecretario, el tipo que gastó 100.000 soles en una fiesta infantil, el tipo que tenía 20.000 dólares en el baño de Palacio, y a quien usted llevó, y a quien usted le dio su confianza. Piénselo, piénselo. Una renuncia sería un gesto patriótico. Y desde luego, la renuncia tendría que implicar una transición hacia unas elecciones limpias, claras, universales. Y ojalá, con mejores candidatos. Y ojalá, con mayor intuición del electorado, con mayor inteligencia ciudadana por parte de este país, que en este momento, de verdad, parece una desdicha. Gracias y hasta el lunes. Thank you.
Thank you.